dice mi gente? Espero estén pasándola súper bien, súper bacano. ¿Saben dónde me encuentro? Hoy me encuentro desde mi cocina. Les traigo una review súper interesante de lo que tengo aquí atrás. Esta es la air fryer o freidora de aire. Y también la experiencia comprobada tras 5 meses de uso. Vamos. Bueno, como tal, esta es una Oster Bioceramic. Es de 3.2 litros. Y es súper sencilla. Tiene dos botones. El de tiempo, son perillitas que se gradúan. Y llega hasta 30 minutos y la temperatura que va hasta 200 grados centígrados. Y bueno, de aquí se abre y acá adentro tiene pues la parrillita y ponemos lo que deseamos. Bueno, yo esta ya la llevo probando aproximadamente ya 5 meses y la verdad es que me ha encantado. El consumo de luz no siento que se haya incrementado y por el otro lado sí te vas a ahorrar un montón de aceite. Hay algunas cosas que te recomiendo cocinar previamente y luego ya ponerlas acá en la freidora, pero a nivel general me ha gustado mucho. Una de las desventajas que yo le veo a esta freidora es el tema al dorar, solo de dorar lo que está aquí por esta cara. Entonces lo que está por debajo, o sea la cara que da al sartén, no se va a dorar. Entonces hay que pausarlo, sacarlo y darle la vuelta. Eso es como lo único que le veo un punto negativo a esta freidora. Hoy vamos a hacer unas papas a la francesa. Esto pues, como ustedes saben, los que les gusta cocinar, los que ya las han preparado la forma tradicional, esto consume muchísimo aceite y ya cuando las sacamos, por lo general las tenemos que limpiar con una servilleta o una toalla para quitarle el exceso de aceite, ya que quedan demasiado grasosas. Y más también el desperdicio de aceite, porque ya si tú lo reutilizas y eso pues no es muy saludable y pues por lo menos lo tienes que botar. Entonces vamos a hacerla con esto, le vamos a poner un toquecito como para que dore un poquito más, pero con una brochita, y las ponemos en la freidora a ver cómo nos va. Vamos. Bueno, aquí vamos a ponerle un poquito de papas. Estas son papas de... ya están congeladas totalmente. Y bueno, y la idea de ponerle un poquito de aceite es para que queden un toquecito más doraditas. De hecho, en el manual de instrucciones te lo recomiendan, pero igual también las puedes hacer sin aceite, pero pues no te van a quedar igual de doraditas. Ya depende de cómo te gusten a ti las papas, ¿verdad? Un poquito, yo creo que con estas. Y vean, amigos, esto es lo único que le voy a poner de aceite, ¿ve? Lo ideal para estas papas, ¿cuánto aceite creen que necesitaría en una sartén normal? Ya solo con esto y listo. Y bueno, después ya la ponemos acá. Y acá pues bueno, acá hay algunas recomendaciones. Bueno, yo en esto ya lo pongo más o menos como al cálculo, pero igual pues pueden seguir como el manual. Ponerle unos 25 minutos ahí a 200, porque me gustan que queden bien doraditas. Y bueno, ya ahorita vuelvo para ver cómo nos quedan las papas. Y vean, antes de irme, la escuchan, es súper silenciosa, no, casi no hace ruido y la verdad es que ocupa muy poco espacio. Acá también pueden realizar un montón de recetas, bueno, de aquí de Colombia. Yo he hecho papa criolla, que ya hice mazorca, o bueno, como le dicen en otros países, elote. Eso sí, previamente la cociné y luego le puse un poquito de mantequilla y ya la puse a dorar y quedó deliciosa. Con un poquito de sal, queda súper buena. También rollitos de primavera, también para comida china, queda súper rica. Y plátano maduro también, así que queda como al hornito. También súper, súper delicioso queda. También aborrajados, bueno, para los que son de otros países, el aborrajado es básicamente como un pastelito hecho de plátano. Y adentro viene relleno de queso y bueno, le ponemos un dulce que se llama bocadillo. Entonces también queda súper, súper delicioso acá. Bueno, también es súper interesante que pueden
poner carnes acá. Entonces también va a ser una opción muy saludable para no tener que usar grasas, que se hacen pues las carnes con su propia grasita, no tener que usar pues aceite, entonces pues es súper útil. Yo acá hice chorizos, unos chorizos santarrosanos y quedaron, vea, deliciosos, quedaron súper ricos. También he hecho empanadas acá también. Y como saben, las empanadas consumen un montón de aceite. Entonces también quedan súper ricas, súper crocantes. Entonces la verdad es que sí es una excelente opción para comer más sano. Porque a veces no es tanto la comida que puedes decir chatarra, comida grasosa, sino que muchas veces es el tema del aceite que usas. Por lo menos es las papas a la francesa, ya al usar, o sea, la cantidad que usas de aceite, que no se compara con todo lo que usas normalmente, pues resulta siendo una opción saludable. Obviamente con moderación, pues no te vas a comer un montón de papas, ¿no? Pero sí es una excelente opción saludable para que cuides la línea, para cuidar tu salud. También pues me parece que es una muy buena inversión que puedes hacer. Bueno, amigos, y aquí ya están las papitas. Y ya les voy a hacer la prueba aquí en directo para que vean que no las he limpiado ni nada del aceite que quedan. Entonces, al sacar una papa, están bien calientes. Cuando la hacen en una sartén normal y la pasan acá, esto se llena de aceite, ¿verdad? Y vean esto. Ni una sola gota de aceite, ¿no? Entonces, pues súper bueno. La papa. Y el sabor. Crocanticos y bien ricos. Súper recomendado. Amigos, con este video me despido. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y bueno, la verdad es que sí les recomiendo la freidora. Es una excelente opción, es económica, te ayuda pues a ahorrar un montón de aceite, es muy buena para la salud y también no se ve como mucho el incremento a nivel de luz. Bueno, un abrazo, chao.